Sobre la una y diez de la tarde, François Patrick ha abandonado las dependencias judiciales de Guadalajara tras haber sido sometido a varios tests psicológicos. El culpable confeso llegaba a los juzgados de la capital alcarreña sobre las nueve y media de la mañana. En ningún momento los medios de comunicación hemos podido ver su cara porque el furgón que lo traía ha entrado en el garaje de los juzgados. El culpable confeso de las muertes de sus tíos y sus dos primos llegaba procedente de la cárcel de Alcalá donde cumple prisión provisional. Durante el tiempo que François Patrick ha permanecido en el interior de los juzgados, se ha sometido a varias pruebas periciales psicológicas con el fin de determinar su estado mental. El test psicológico ha sido solicitado a expensas del Ministerio Fiscal y de la Defensa del caso. En alguna otra ocasión, en sus múltiples declaraciones, François Patrick ha dicho que él no estaba loco. A lo largo de las cuatro horas que el asesino confeso ha permanecido en los juzgados, no ha realizado declaración alguna ante el juez.